Hola chicos, bienvenidos al canal Desastre y más desastre que ha habido. Estamos en otoño de la serie 37. Vamos a hacer otro de los eventos que tenemos pendientes. Se llama el silencio de los Lambos. Nos dan un Aventador del 2016 y tal y cual, que vamos a S1900 en Lamborghini y son carreras callejeras. Vale, estáis bien. Empezó a grabarlo. Tirones que tenía que reiniciar el ordenador. Tirones. En fin, que estaba diciendo que lo que pasa es que eso ya era la anterior grabación, que cuando estaba a los tirones, antes de los tirones, que me confundí, que esta carrera dije al principio que era de 718 GTS, como se llame, el Porsche. Estaba yo diciendo más o menos que era el coche de temporada nuevo o algo, no sé si lo habré dicho, pero por lo menos lo había pensado, no sé si lo habré dicho al final. Y no, que viendo que no, está aquí, hay que tener en cuenta que está el 50% el pase entre bambalinas, en la bonificación de la temporada completa, no hay coche nuevo. Pero yo estaba con eso, vamos, que me he juntado con dos, el que tenía aquí, el que mato, el que he ganado aquí. Y ya se ha vendido, mientras eso se vendió. Lo puse a vender y se vendió. Estaba hablando. No sé si se grabó ese trozo porque justamente cuando me salió el mensaje de que se había parado la grabación, salió que se había vendido. Creo que no ha salido, ¿eh? Pero bueno, que se vendió en el instante, con poco dinero que le puse, ya está. Pero vamos a hacer esto. Voy a seguir haciéndolo porque, bueno, he hecho como para empezar de nuevo. A ver si ahora me respetan los tirones porque ya es que estoy harto, ¿eh? Me tiene harto esto. Viajar rápido aquí. Yo ya no sé qué hacer. Del Lamborghini va la cosa. Oí muchas cosas buenas acerca de este campeonato de otoño. Supongo que oiré más ahora que sé que participarás. No me gusta que sea carreras callejeras, claro está. Yo estaba con este, que creo que lo tenemos todo, prácticamente todos, ¿no? Y si no lo vamos a tener. Pero vamos, que es un coche muy normal, que lo tenga todo el mundo. Yo no, este no quiero usarlo, que este va muy bien, pero este no creo que lo tengamos todo el mundo, no sé. Me parece que este sí, por eso lo voy a usar. El túnel de Waznew, para variar, no sé cómo irá. Ahora mismo aquí son carreras callejeras. Si la he hecho para esto, pues bien. Lo voy a dejar en experto y vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver Waznew, que me has hecho. ¿Tú qué haces? Yo quiero pasar antes que tú. No me hagas eso, no me amenaces. Me he pasado un poco. Veo que se va un poco ancho, creo. De hecho, que digo yo que se va los coches anchos, no sé qué. Pero pinta mal para mí. Pinta catástrofe, chicos. Pinta mucha catástrofe, ¿eh? Mucha catástrofe. No sé qué hace por ahí. Eso es como yo. Se va por el campo. Cuarto, oiga, que bien, no me lo creo. Ya no, ya me la has liado. Ya me la has liado y ese también me la ha liado. Y yo me la he liado. He sido yo el que me la he liado realmente. Y encima con el cacharro ese voy a perder. No me digas. No me escupa. Tuerto. Uff. Vamos, que vamos adelante a un superdeportivo, pero esta mierda... Me está tocando la fibra, óptica. Vale, la trampa ya está hecha. Aunque él lo intenta también trampearme. Pero claro, eso es su deber. Ah, se han trampeado ellos mismos porque lo veo muy lejos. Entre ellos mismos ha habido y algo. Tú quita. Que me alcanzan. Coche imprevisible. Tú también estás aquí dando... Iba a hacer una cosa, pero no lo digo. Ya no me fío, Ya no me fío porque se va muy ancho el coche y me voy a Parla de Mallorca. No me descuide. No me hago a él, Uy, qué mal se me está dando, Me está costando adaptarme a esto, ¿eh? Hombre, con este nivel vale, pero... No, no, no. No, no. Esto no era así, ¿eh? Y a lo mejor esta es la más fácil de las tres carreras. Hostia. Perdón. Qué mal, me he visto. Yo peor que nunca, ¿eh? No, pero, no, yo siempre estoy igual de mal. No os preocupéis por mí. Qué mal, pero qué mal se me ha dado, ¿no? A lo mejor este túnel que hizo Waznew era para seco o algo. No sé, o para invierno, alguna historia. No he hecho culpa a Waznew tampoco, pero es que qué raro me he notado con un coche suyo. No esperaba yo esto. Esto no me lo esperaba yo. O estoy fallando más de la cuenta. Estaré nervioso. A ver. No sé de qué va esta. Pero es de noche. Callejera. No cambio de coche, si ya, ¿para qué? Que se tiró. Ahí se ha quedado muy parado ese, no sé, ya veremos. Sigo muy hábil, no, experto creo que estoy, ¿no? Experto. Sigo ahí. Creo que está grabando, pero no me ha salido ni el cartel de grabar ni nada. Bien. A ver, no soy capaz ni siquiera. Ay, me he pasado. Bueno, vamos a amargar la vida a este. Ahora está a mí. Esto es así. La vida es así. No he ganado posiciones y encima corre más esto. Bastante más. Esto no frena como yo quiero. Wow, y me desvía. Ya no, ya me llevo todo. Y encima mira por dónde va esta gente. Oh. Qué soponcio me va a entrar, chicos. Me va a entrar un soponcio. Pinto, pero vamos que no, mira, si es que qué vergüenza. El coche ese que digo yo, todo terreno, estará por ahí, ¿no? Seguro, pero seguro. Venga, tú aquí a tumba abierta o cerrada como te dé la gana, pero paz, vete de ahí ahora mismo. Debería haberme chocado con ese, si me para. ¿Qué hago? Uy, casi, la esquina. ¿Has visto la esquina? No pasa por delante de la frente, la esquina, chico. Uy, ahí está, ¿ves? Sí, no puede faltar la cita, el cacharro este. Madre mía, ¿y qué hace este coche aquí? Esto no vale para nada. ¡Oh, quita! Chiquita, yo no soy capaz de adelantarle. Este tuneo Waznew. Coche más lento, ¿no? Más lento que el caballo del malo. Se suele decir. Quita, tú. Ahí ya estamos. Menos mal que le he hecho la pirula, creo. Ahora me la ha hecho a mí. Aquí es el caso de hacer pirula. No te pases, no te pases. Uf. Me va a costar ir... Vamos, ni el tercero hago. Aquí he intentado dejar que corriera un poquito el coche. Pero... Nada, el otro... Lo llevan bastante fácil para mí. Contra mí. Ahora no, ahora... No, que no frena, no me acordaba. Que no frena como me gusta. Y como me gusta a mí que frene. Esa es otra. Así, ¿no? Uy. No he podido achucharle. 91%, a ver quién corre más de los dos. Chócate, no se ha chocado. Bueno, por la cabeza otra vez. Madre mía. Qué desastre, qué mal se me ha dado. Por menos que usar el de Waznew. En fin. Hace tiempo que no sudaba tanto, ¿eh? Yo no sé si corta y ver si ha grabado esto o algo, porque yo no tengo otra manera que hacer. A ver qué hago, no sé qué hacer. Es que me tiene intrigado. Mira, hago un corte. Así aquí mismo. Y ahora seguiremos a partir de ahí. Voy a ver si se ha grabado, porque entre el micrófono y todo el lío este que me tiene ya. Me estoy complicando la vida. Ahora me sale una especie de... No sé si se ve ahí difuminado a la derecha. Yo qué sé, no sé si lo veis. Que no me sale lo de grabar. Me sale ahora una cosa ahí translúcida. En teoría estamos grabando, ¿eh? Sí, lo que he hecho antes sí estaba, ha sido grabado, ¿eh? A ver ahora. Así será la moda, así que no me sale el cartel. Vale. Más despiste para mí, porque si no veo eso. Venga, vámonos al otro lado, ¿qué nos queda? Buf. Yo no salgo de una condición otra vez. Tiene que estar como mi conductor esquelético. Tanta cosa que me pasa. En fin. Seguimos. Ya hemos visto que no tiene buena aceleración en salida y eso. Puede ser que tenga rueda de nieve o algo, yo que sé. Y además que no me hago a él. Pero bueno. Waznew sí, Waznew es un conductor muy bueno. No, pero no pone, no parece que tenga rueda de nieve, ¿no? Bueno, tendrá ruedas pan seco, yo que sé. Igual, sí, lo mismo, si soy yo. Ya está, vámonos. Vale, ya sabemos que no tenemos aceleración, no tenemos nada. A ver qué pasa aquí. Ni paciencia tengo ya, ¿eh? Ni vista. A ver, ¿qué pasa? Que me voy a pasar yo también. Hablando de pasar. Uf. Mi freno es verdad, el freno va un poquito raro. Más sorpresa. Yo necesito terminar el tercero o algo, porque si no la hemos liado, ¿eh? Vale, no frena esto ni queriendo. Uy, se ha desaparecido, yo que se pasó una bandera de esa. A ver, tercero vamos ahora mismo, pero la puedo liar. No, cuarto. ¿Qué tercero? Estoy soñando. Sueño conmigo. A ver qué pasa aquí. No lo vi bien, ¿eh? Cuarto no me vale. Cuarto es una mierda. No frena esto ni queriendo. ¡Oh! Se va el coche encima. No hago nada, ¿eh? Venga, yo que sé, ya no sé ni frenar. Ya me tiene de frito esto. 47%. El lance viva me está entrando. ¿Qué pasa aquí? Uno por ahí en medio. Bueno, voy tercero. Uf, aquí, ¿quién frena aquí? Yo no. Yo no freno. Segundo. Primerito. De casualidad. Yo no sé qué le pasa a esta gente. Se van a asustar de mí. Frena. Ya hemos pasado. Ya hemos liado. Pero bueno. A ver si me libro del fallo que he tenido. Que se acabe la carrera ya. Es lo que pido. Pero a ver, lo que pida yo no quiere decir que me lo vayan a dar. Esto no se acaba ni queriendo. Todavía no me he chocado con ninguna así fuerte, ¿no? A ver qué pasa aquí. Que me tenéis harto. Bueno, y ahora se cruza ese. Ahora sí me he chocado un poquito con él. Le da un poquito de cariño. Al coche loco ese que se ha cruzado por en medio. A ver por qué se cruza sabiendo que voy yo. Bueno, la culpa ha sido mía, de luego, ¿no? A ver qué dejarle, ¿no? Yo qué sé. Fuera. ¿Qué sufrimiento con este coche, con esta carrera? No vuelvo, ¿eh? Venga, continuar. Continuar, por fin. El silencio de los Lambos completado. Qué harto me ha tenido esta mierda carrera. Se me ha dado muy mal este coche. Y eso que el tuneo es buenísimo. ¿Qué está pasando conmigo? Y la suerte es que no han venido los tirones, ¿eh? Venga, acaba ya eso, da de vuelta. Si lo voy a vender el coche que me ha tocado. Ahí se acaban las pantallitas. Bueno, ahora va a salir otra, pues me sale un nivel más y una ruleta más. Buah. Que no quiero tantos niveles y tantas ruletas. Un coche, bueno, pues este se puede vender directo. Si nos dejan todavía, sí. Venga, dinero al bolsillo. Dinero al bolsillo. Era de Waznew, sí. Pues no me gusta. ¿Por qué no me gusta si lo ha hecho mal? hemos dicho que tenemos Lamborghini Aventador Superveloce del 2016. Superveloce, como le dé la gana a la gente esta. Tenemos una bonificación de temporada de las bambalinas estas, que no la quiero para nada, pero bueno, ahí está. Y nos vamos a ir a vender el coche ese, que no lo quiero para nada tampoco. Me meto en cada lío. A ver. Vosotros no veis esto. Si esto no... Esto es que voy a vender el coche, ya está. Cortad cuando queráis. Si no habéis cortado ya hace 3 horas. Como queráis. Entonces. Casa subasta. Empezar subasta. A ver cuál es el Lamborghini ese que... Yo creo que es como el que he usado. O yo que sé. Ah, Superveloz. Vale, este sí. No me acordaba que existía este también. Este mismo, sí, igual, si está repetido y está igualito, igualito, igualito. He podido usar ese. Seguro que algo mejor lo hubiera hecho. Preparando auto para subasta, 2 millones, pues le pongo en... Mira, 700.000, no, en 600.000. Vale. Valiendo. Fuera, uno menos. Y ya está, chicos, ya os dejo en paz por en este evento, pero vamos, hay más. Así que cuida mucho y saludete, hasta la próxima.